Buenas tardes en algunos países de Centro y Suramérica y buenas noches para los de Suramérica. Para nosotros es un gusto tenerlos en esta noche. Yo no sé si ustedes estén contentos hoy, yo espero que sí, porque Dios hoy nos dio vida a cada uno de los que estamos presentes, pero no solo eso, nos da la oportunidad de que podamos nuevamente participar, como cada viernes, en estas conferencias de ciencias bíblicas que las da de manera gratuita las Sociedades Bíblicas Unidas. De parte de las Sociedades Bíblicas de Centro y Suramérica, les damos la mayor bienvenida a nuestra conferencia de hoy. Como ya lo hemos compartido, nuestra misión, la misión de cada una de las sociedades bíblicas en su país, es difundir la palabra de Dios. Y lo hacemos a través de proyectos ministeriales, traduciendo la palabra de Dios a lenguas nativas, haciendo trabajos con el ministerio, y aprovechamos este medio maravilloso de la virtualidad para llegar a ustedes y a mucha más población donde compartimos las enseñanzas de la palabra de Dios. De verdad que agradecemos de corazón la asistencia que ustedes tienen el día de hoy con nosotros y esperamos que nos sigan acompañando. Ya pasamos 2 años en este bonito ejercicio de los viernes y creo que podemos decir todos los que hemos asistido que hemos aprendido bastante. Entonces quiero por favor que me acompañen con una pequeña oración para que podamos continuar con esta conferencia. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu presencia. En este tiempo, Señor, queremos bendecir de manera especial a nuestros conferencistas, Señor, a cada participante, Señor, que se ha integrado a esta conferencia y que seas tú, Señor, enseñándonos, impartiendo ese conocimiento tan maravilloso que traes a través de estos dos conferencistas, Señor. Te bendecimos, bendigo a cada una de las personas que está en esta conferencia asistiendo, Señor. Bendecimos a las sociedades bíblicas unidas, Señor, que participan de una manera activa, Señor, para llevar y difundir tu palabra a todo rincón, Señor, de América Latina, y colocamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias. Amén. Y bueno, para que tengamos un buen ejercicio en esta conferencia, quiero compartirles algunas de las instrucciones para que las tengamos en cuenta. La primera es que queremos, por favor, que silencien sus micrófonos para que no tengamos, los conferencistas no tengan ninguna interferencia y podamos tener una conferencia tranquila. Lo segundo, queremos que cada uno de ustedes que está en el Zoom y en Facebook Live coloquen su nombre, su apellido y el país donde están ubicados, porque el objetivo es que al final algunos de ustedes van a ser bendecidos en el sorteo de un recurso bíblico que reparte cada una de las sociedades bíblicas. Y por último, muy seguramente con el nivel de los conferencistas, vamos a tener algunas inquietudes, preguntas, que les pedimos que por favor las sean colocadas en el chat que vamos a llamar Eduardo Preguntas, que es nuestro compañero de Perú quien las va a recopilar y se las va a hacer a nuestros conferencistas. Entonces, bueno, nuevamente damos gracias a los conferencistas, a ustedes que están presentes, y quiero para comenzar con contarles cuál es la conferencia de esta noche. Vamos a hablar sobre la Reina Valera Contemporánea, el mismo espíritu, una nueva experiencia. Ahorita nos vamos a dar cuenta porque este título tan bonito que nuestros conferencistas le han colocado. Y para iniciar, quiero presentarles, vamos a tener como cosa excepcional en esta noche dos conferencistas de muy alto nivel. El primero es el profesor Delfín Viano. Es argentino, como se irán a dar cuenta ahorita que lo escuchen hablar. Es director del Servicio de Publicaciones de Español de las Sociedades Bíblicas Unidas. Es un maravilloso esposo, un padre y un pastor. Ese es nuestro primer conferencista. Y a continuación de él seguirá nuestro conferencista, el profesor Mark Bean. Él es lingüista y traductor de la Biblia, ha trabajado mucho tiempo con la Sociedad Bíblica de Perú, es graduado en un máster de divinidad en Trinity Evangelical Divinity School. Entonces, bueno, espero que salgamos todos retados y aprendidos en esta noche y voy a dejar con ustedes al primer conferencista, que es nuestro amigo y compañero Delfín Viano. Delfín, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Marian, por el tiempo. Bueno, me alegra en gran medida ver tantas personas que están conectadas en esta noche. Lo bueno es que al haber dos conferencistas en esta noche, aquel viejo axioma que dice la segunda parte nunca es la mejor, en este caso la segunda parte sí va a ser la mejor, así que Marc, lo esperamos con mucha expectativa a todo lo que nos va a presentar. Bueno, los chistes de lado.
vamos a tener esta noche dos grandes momentos. En la primera parte de la ponencia, que le estará a mi cargo, hablaremos de la Reina Valera Contemporánea, claramente, intentando presentar el mismo espíritu, una nueva experiencia, y pasaremos básicamente por los criterios editoriales y algunos conceptos en general, y brevemente tocaremos algunos ejemplos para hablar de los criterios. Y en la segunda parte, que tendrá a cargo Marc, estaremos presentando ejemplos claros de textos bíblicos de la Reina Valera Contemporánea, mostrando la exactitud, la fidelidad y demás. Y esto, como dijimos, estará a cargo de Marc. Bueno, vamos en esta noche entonces a la primera parte de la conferencia. Díganme si la pantalla se ve completa. Un dedo levantado, Pablo, ahí que te tengo en pantalla. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la Reina Valera en general, rápidamente viene a nuestra mente la historia de aquellos que tenemos muchos años en la fe y especialmente caminando dentro de la Iglesia Evangélica, se nos viene a la historia, por supuesto, la Biblia Reina Valera 60, que es la que más hemos utilizado, que más se utiliza, más se distribuye en todos nuestros países, ya sea por distribución gratuita o por ventas, es lo que la gente más pide todavía hoy, en el siglo XXI, año 2022. En esta noche queremos hablar de la Reina Valera Contemporánea, y hemos titulado esta conferencia, como es parte del eslogan también de la Reina Valera Contemporánea, el mismo espíritu, porque creemos que el texto tiene que ver con la historia, la tradición, con la poesía, con lo litúrgico, con parte de lo que somos como evangélico, pero a la vez creemos que es una nueva experiencia, porque nos obliga por algunos cambios con temas de palabras sintácticos que vamos a ver, nos obliga a leerlo de manera muy atenta a la Biblia. Vamos entonces a comenzar en esta primera parte de la conferencia contándoles que en nuestra mente tenemos, cuando pensamos en Reina Valera, se nos vienen como tres o cuatro episodios al colectivo, no digo que sea el pensamiento de todas las personas o que de aquellos que han accedido a una educación más rigurosa, académica, en un seminario, en un instituto o quizás en alguna escuela de la iglesia bíblica, pero en general se nos vienen dos, tres, cuatro, cinco episodios de la historia de Reina Valera. La primera traducción, la de Reina, la famosa Biblia de Dios, 1569, la revisión en algunos años después de aquel compañero de convento que hizo eco de aquel pedido de Reina, en el futuro dijo Reina, sería bueno que una persona, un grupo de personas, revisara mi obra, y Valera hace esta revisión en el año 1602, y aunque se llamó la Biblia del Cántaro, la Biblia de Valera, en principio los años siguientes empezó a correr esta idea de como los dos grandes las dos grandes personas que hacen que nazca esta historia. Reina Valera, en realidad Casiodoro y Cipriano, que tenían los nombres, identificaban los nombres de sus pueblos, de las terruños donde ellos venían, Reina y Valera allí en España. Pero la historia tiene mucho más que eso y que 1909 y 1960. La historia nos cuenta que la Reina Valera fue revisada una cantidad muy importante de veces en los siguientes siglos. No hay mucho registro de lo que pasó en 1600, siglo XVII, más que aquella primera revisión de Valera, pero sí hay registro de una revisión en el año 1708 del Nuevo Testamento, del año 1806, de una revisión con cambios ortográficos en 1813 y 1817, en 1832 el Nuevo Testamento, en 1850 se hizo una nueva revisión, en 1858 se revisa solamente el Nuevo Testamento, en 1861, y ahí comienza como una seguidilla, se hace una revisión, en 1862 se publica por primera vez la Biblia Reina Valera sin deuterocanónicos, hasta Reina la había traducido con deuterocanónicos y en el orden alejandrino. Valera hace la separación y pone el orden hebreo y los deuterocanónicos al medio,
y hasta 1862 las impresiones de Reina y Valera salen con deuterocanónico. 1865, 1866, 1869 se hace una revisión, se agrega la referencia a la revisión de 1862, 1874, 1877, 1883 se revisan los salmos, 1890 y recién ahí llegamos al siglo XX, donde hay una revisión del Antiguo Testamento en 1905, y están las tres revisiones más importantes del siglo XX, son las que vienen luego de eso. 1909, la que muchas veces la gente cuando se acerca a la sociedad bíblica nos dice, ¿me dan la versión antigua? Bueno, antigua, si uno la ve desde la edad que tiene uno, y pensando que es al inicio del siglo pasado, sí es antigua. Pero cuando uno la pone en la cápsula o la línea del tiempo de Reina Valera, nos damos cuenta que de antigua tiene muy poca, porque solamente cubre el último cuarto de la historia de Reina y Valera. En el año 1960 se hace la revisión que tenemos al presente, que es, como dijimos, la más utilizada, más distribuida en todo el mundo hispanohablante. Luego las sociedades bíblicas hacen una grabación, la 1995, que tiene espacio dentro de algunas confesiones y se sigue imprimiendo, y a partir de allí comenzamos a trabajar sobre una nueva propuesta, y ahí queremos contar un poco del trasfondo histórico de lo que hoy llamamos Reina Valera contemporánea. Es la realidad que las lenguas que hablamos los seres humanos, cuando hay seres humanos vivos y cuando hay comunidades que utilizan la lengua de manera activa, no podemos negar que con el uso se van transformando, y el español como una lengua viva hace que sea innegable que nuestro español, el que hablamos en América Latina, se ha ido distanciando por cuestiones geográficas, políticas, ideológicas, de también temporalidad, de compartir espacios con otras comunidades, y especialmente en muchos países de Latinoamérica, con comunidades que vinieron con otras lenguas de Europa también, y además con las comunidades que hablan idiomas autóctonos, se ha ido distanciando entonces el español que hablamos en América Latina del español que se habla en España, en la península ibérica, y mucho más se ha distanciado el español de España al siglo XVI, cuando se inició la historia de Reina, o el siglo XVII, cuando revisó Valera. Por supuesto que las palabras y el uso en español, en el español peninsular, hablamos en español de España, que son palabras de la práctica habitual, cuando las utilizamos o las traspolamos a América Latina, en muchos de los casos son consideradas palabras arcaicas, y en muchos otros casos se tornan incomprensibles para nuestros compatriotas, la gente de nuestros países de Latinoamérica, porque además de estar distanciados por un mar y de ser afectados por todo esto que dijimos, de nuestro trasfondo cultural, histórico, geográfico, ideológico, idiomático, político, social, etc., nuestro continente es un continente joven que, por efecto también de las redes sociales y de la globalización, incorporan palabras importadas de otros idiomas, y eso hace que los jóvenes al presente tengan un vocabulario mucho menos rico que en el pasado, cuando no teníamos la posibilidad de tecnología, por cosas muy sencillas como que estábamos obligados a incorporar palabras para poder desarrollarnos en nuestra vida laboral o profesional, y además la obligación de ir a buscar en un diccionario una palabra. Y eso no existe porque, como lo tengo al alcance de la mano, no necesito memorizarlo, y entonces mi mente la utilizo para otras cosas y para guardar otra información. Además, hay un creciente interés por una nueva revisión, y muchos lectores de la Reina Valera habían mostrado este interés de esta nueva revisión, pero a la vez que demostraban este interés, nos pedían que fuera una revisión que fuera conservadora en términos de cuidar la belleza del lenguaje del español de Reina Valera, pero que a la vez fuera acorde y pertinente a las realidades de América Latina. Es decir, en un español
cercanos que tuvieran salvo el espíritu de Reina Valera, pero que nos llevara por su lenguaje a tener una nueva experiencia con el texto bíblico y especialmente pensado en las nuevas audiencias. La sociedad bíblica unida, como es servidora de las iglesias, no solamente lo es en términos del discurso, sino que como sirve a las iglesias, está atento al pedido de las iglesias y en su deseo de responder a las demandas que tiene la iglesia por las diferentes audiencias que tiene que atender todos los días. Y frente a esto, tomó muy en serio la solicitud de esta nueva revisión de Reina Valera, y sin alejarse, por supuesto, de la versión clásica, el desafío era que pudiera leerse, que pudiera ser recibida con la misma devoción que la antigua traducción, la traducción Reina Valera 60, y que fuera tan fresca como lo fue hace 4 siglos atrás, cuando Reina hizo su traducción y Valera hizo su revisión. ¿Qué nos preguntan entonces? Que fuera una versión formal, poética, litúrgica, con el sabor de Reina Valera. Nada más y nada menos. O sea, para quienes les tocó trabajar en la difícil tarea de actualizar, de hacer una versión contemporánea de Reina Valera, tenían que tener en cuenta que era mucho más que solo cambiar algunas palabras arcaicas, sino que tenían que guardar la formalidad, lo poético y lo litúrgico que tiene Reina Valera en sí mismo, y por eso es tan amada. En esta solicitud, las personas también, especialmente los que tenían más conocimiento del texto, nos pedían una versión con el lenguaje de las personas de América Latina, cosa que teníamos muy presente, pero a la vez, una versión que se refería a los manuscritos más antiguos de la Biblia, y especialmente para las personas que estudian de manera formal, en seminarios, institutos, en espacios académicos, donde sabíamos que Reina Valera tenía esa quizás pata flaca en cuanto a lo que eran las variantes textuales. Entonces, cuando la gente pedía estas variantes textuales y nos decían, queremos que tenga en cuenta los manuscritos más antiguos, ¿qué queremos decir con esto? Y pensando ya en ustedes como receptores de esta conferencia, la ponencia en esta noche. Bueno, lo primero que teníamos que tener en cuenta que Reina Valera, para que siga siendo Reina Valera, tenía que usarse la misma base textual, texto masorético, hebraico estudiartensia, en Antiguo Testamento y Textus Receptus para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había mayor inconveniente porque es el texto que se usa al presente, pero en el Nuevo Testamento el Textus Receptus es el texto que elaboró el erudito Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, concretamente lo publicó en el año 1516, y lo hizo con los mejores manuscritos disponibles para la época, siglo XVI, con el descubrimiento y la arqueología de aquellos tiempos. El Textus Receptus fue usado por Casiodoro de Reina como su base textual para el Nuevo Testamento, fue usado por Cipriano de Valera para su revisión de la Biblia del año 1602, por supuesto, siempre pensando en el Nuevo Testamento, y fue usado en todas las otras revisiones hasta el año 1995. En el siglo XXI, al presente, tenemos un texto que se llama texto crítico, que tiene las variantes textuales, nos propone que se ha logrado este texto crítico a partir de más de 3.000 manuscritos griegos, los cuales en la mayoría son mucho más antiguos y de mejor calidad, en términos inclusive de conservación y de idioma, que los que tenía Erasmo de Rotterdam cuando hizo su Nuevo Testamento. Es decir, fueron descubiertos con posterioridad, pero eran más antiguos que los que tenía Erasmo de Rotterdam, por lo tanto, al ser más antiguos, fueron más cercanos a los primeros escritores, Pablo, Lucas, Juan y otros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué ha hecho Reina Valera contemporánea teniendo en cuenta esta realidad? Si bien utilizó la misma base textual que Reina y Valera, por eso puede llamarse Reina y Valera,
y trabajó haciendo una revisión sobre Reina Valera 60, no se olvidó nunca del textus receptus, el texto base, pero siempre cotejó con el crítico. ¿Por qué hizo la cotejación con el crítico? Porque hay una cantidad de palabras, especialmente de algunos textos bíblicos, frases, oraciones, que están en Reina Valera contemporánea, perdón, 60, que estaban en el texto del textus receptus, pero que el crítico los puso como una variante textual que apareció solo en manuscritos tardíos. ¿Qué se ha hecho en este caso, en la mayoría de los casos que hemos encontrado esto? Lo que utilizó fue una técnica bastante común, que es la técnica de poner entre corchetes, y entonces los versículos que no estaban, las frases o las palabras que no estaban en el texto crítico, se decidieron poner entre corchetes en el texto de Reina Valera contemporánea. Yo le voy a mostrar, más allá de algunas de las citas que ustedes pueden tomar ahí, son solamente como muestra de muchas o de muchas otras citas, le voy a mostrar algunas de las citas, esta es del Padre Nuestro, Mateo 6:13, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, Reina Valera 60, incluye, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y Reina Valera contemporánea pone entre corchetes el texto de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, como ustedes lo ven allí en la pantalla. Por supuesto que no lo pone en el texto, ni en negrita ni el corchete en rojo. Esto es para que visualicemos nosotros mejor la presentación. Lo que hace que para el lector común, no avezado del texto bíblico, al leer Reina Valera contemporánea sea algo que pase casi imperceptible a los ojos. Sin embargo, aquel profesor, pedagogo, estudiante, seminarista, académico, sabrá rápidamente darse cuenta que ese texto no está en el texto crítico. Por lo tanto, no es un texto para no predicar, sino que nosotros decimos es un texto que nos va a obligar a utilizar más el principio hermenéutico. La Biblia se interpreta a sí misma, por lo tanto, revela mucho más la escritura, la palabra de Dios, con versículos bíblicos. Otro ejemplo de ello es lo que habitualmente utilizamos, inclusive para hablar de la Trinidad, y sobre todo cuando tenemos audiencias no evangélicas, 1 Juan 5, 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio, y entre corchetes ponemos nosotros, porque no aparecen los manuscritos más antiguos, es decir, en el texto crítico, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio de la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Todos sabemos, y especialmente aquellos que se dedican a estudiar la iglesia primitiva, la doctrina, cómo fue desarrollándose, que la doctrina de Trinidad surgió bastante posterior a los tiempos de Juan. También cuando pensamos en criterios editoriales, debemos evaluar el tema de que las lenguas semíticas responden a un orden sintáctico diferente del orden propio del idioma español. Por ejemplo, la lengua hebrea estructura de manera más rígida, aunque tiene flexibilidades, como todo idioma, tiene flexibilidades sintácticas gramaticales. Sin embargo, las lenguas semíticas estructuran verbo, sujeto, objeto, en tanto que la lengua española, como lengua latina, estructura sujeto, verbo, objeto. Es decir, nosotros cuando pensamos en sujeto, pensamos en el sustantivo, cuando pensamos en el predicado, pensamos en el verbo, en el objeto directo, y aunque nuestros padres no nos enseñaron a hablar de esa manera en términos técnicos, diciéndonos, primero va el sujeto cuando teníamos 2 años, después va el verbo y después va el predicado, nosotros hemos aprendido a hablar así por el uso que le daban la lengua a nuestros padres, y después, cuando accedimos a la educación formal, nos descubrimos que hablábamos con una estructura sintáctica más o menos todos iguales, aunque teníamos cierta flexibilidad. En la Reina Valera contemporánea se ha respetado el orden sintáctico del español, entendiendo que, aunque la Reina Valera contemporánea es una versión formal, de técnica formal,
que intenta traducir lo más seguido posible al idioma original, nunca la técnica formal se olvida que el idioma receptor tiene que poder leerlo. ¿Por qué ha hecho esto? Bueno, porque lo que queríamos que al final de la lectura, el lector de Reina Valera contemporánea encuentre una versión que sea fluida y natural para el español del siglo XXI. Algunos casos del sujeto opuesto donde nosotros habitualmente no lo leemos. Génesis 1:1. En el principio, esto es versión Reina Valera, perdón, versión Biblia del Oso, año 1569. Literalmente dice así: en el principio crió Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desadornada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Interesante que hay muchas palabras que ya no las escribimos así, como vacía o desadornada, que es muy diferente. Desadornada parecería hoy, siglo XXI, hablamos de un lugar que no está adornado. Es muy diferente a pensar en desordenada, que es la propuesta del texto en hebreo. Pero Dios está dentro de la oración, no es el parecería que no es el sujeto de la acción, como estructuramos nosotros una oración. Sin embargo, se siguió en orden hebreo, en este caso, porque en hebreo pensaba en el principio. Ahora, ¿qué hizo Reina Valera 1909, siglo XX? Puso, bueno, en el principio, como se utilizaba al comienzo de un libro, toda, no la primera letra en mayúscula, sino toda la palabra en mayúscula, que lo pueden ver ahí si siguen todo el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que la primera palabra del libro va siempre en mayúscula, y dejan Dios en el mismo lugar que lo había dejado Reina y Valera y los que vinieron después. Reina Valera 60 hace eco de esto mismo, hace un pequeño cambio, quita la palabra crió y pone creó, porque en el siglo XX criar es acompañar al crecimiento a alguien, y es que es muy diferente que crear, que es hacer de la nada, como nos propone Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, ahí vemos este tema de cambio de palabra, y vacía, ahora con C y no con Z, y las tinieblas estaban sobre las faz, no sobre las faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, no se movía, sobre la faz de las aguas en lugar de as. Ahora, Reina Valera contemporánea es un cambio interesantísimo. En español dijimos sujeto, verbo, objeto. Y el sujeto de la acción, como el centro de toda la acción creativa que vendrá luego del Génesis restaurador y de nueva oportunidad a través del diluvio y todo lo que conocemos del Génesis, a Dios pone Dios cuando en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. De esta manera, aunque nosotros estamos sumamente acostumbrados a recitarlo de memoria, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la lectura, especialmente para los nuevos lectores de la Biblia, se hace mucho más fluida que de la otra manera, porque el sujeto de la acción siempre está al inicio de la oración. Otro criterio editorial es que se permitió algunos cambios de estilo en la revisión cada vez que el texto bíblico suene arcaico y consecuentemente dificulte su lectura o la fluidez natural que debiera tener el texto. Por caso, Gálatas 2:20, luego, como dijimos, Mark será el que dé algunos ejemplos más concretos, ahora pasaremos como para ir estructurando la presentación por algunos breves ejemplos, dice así: solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Bueno, el verbo puesto al final de la oración se entiende, porque estamos acostumbrados a la lectura, pero no es de manera natural como debe ser leído. ¿Cómo lo dice Reina Valera contemporánea al mismo versículo? Solamente nos pidieron que nos acordamos de los pobres, los cuales también procuré hacer con diligencia.
Yo lo tengo en pantalla a Mari y a Pablo. Me hizo un ruidito el auricular. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Fue quizás un tema de conexión mía. Ahí tenemos Reina Valera Contemporánea, como lo dice Reina Valera 60. ¿Qué nos ha permitido esto? Que la lectura sea mucho más fluida y sin cambiar prácticamente nada la estructura, sino cambiando el verbo de lugar. Algunos textos son difíciles de comprender porque son oraciones largas. La Reina Valera Contemporánea busca hacerla más comprensible porque hace un ejemplo largo que no lo vamos a leer de manera completa en Reina Valera 60, sí lo vamos a hacer en Reina Valera Contemporánea, el de Isaías, que puse en pantalla, y dice así: hay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan las defensas de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo, despojan a las viudas y les roban a los huérfanos. ¿Y qué van a hacer en el día del castigo? Y cuando venga de lejos la destrucción, ¿a quién recurrirán para que les ayude? ¿En dónde dejarán sus riquezas? Es un texto extraordinario de Isaías, muy desafiante, exhortativo, pero en este caso mucho más claro. Siguiendo con el tema de criterio editorial que hemos adoptado como Sociedad Bíblica, como organizador, editora del texto, hay palabras que también merecen una cuidadosa revisión, especialmente aquellas que pueden llevarnos por un camino erróneo a la interpretación en el presente siglo, el presente etapa de la historia. Uno de los casos es la palabra ántropos, palabra que puede traducirse como hombre, pero que conlleva un sentido mucho más amplio que hombre, varón, macho, y entonces se tradujo, por ejemplo, de la siguiente manera, por nombrar solo dos casos, uno que está en Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Reina Valera Contemporánea pone: en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, ántropos, con este sentido mucho más amplio, que hombre, varón, como rápidamente viene a nuestra mente al presente. Otro texto que vamos a ver es el de 1 Corintios 7, del 1 al 2, que dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, de la fornella, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El contexto claramente está hablando de las relaciones maritales. ¿Cómo salga este tema? Porque también usa la palabra ántropos, Reina Valera, el texto griego, ¿no? ¿Cómo lo salva Reina Valera Contemporánea? En cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres ántropos sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. También, al hacer una revisión de este tipo, que es fue una revisión muy profunda, intentando atender a este pedido de la Iglesia, tener una revisión litúrgica, poética, y con toda la tradición, la historia, caíamos en la realidad que había muchas palabras que habían caído en desuso, a expresiones antiguas que ya no se usan, y la mayoría de la gente ni siquiera las entiende, y por eso se decidió actualizar. Si hiciéramos una encuesta en el chat, en este mismo momento, de quién me puede definir, sin ir a San Google, ¿cómo definirían coyundas? ¿Cómo definirían planir, o pres, infatuar, o medroso, por nombrar solamente alguna? Descubriríamos que muchos de nosotros no tenemos rápidamente una definición en nuestra mente, porque estas palabras no las usamos en el español que hablamos todos los días. Una discusión bastante grande de cuántas palabras se hablan en el español. Hay quienes dicen 84.000, y hay otros que se animan a decir más de 100 hasta 120.000 palabras con conjugaciones y palabras foráneas. Bueno, no sé exactamente cuántas palabras son, no podría decirlo de manera taxativa, pero sí está claro que
La mayoría de las personas hispanoparlantes, y especialmente en nuestros países, que no han accedido a la educación, algunos sociólogos dicen, o lingüistas, que las personas hablan entre 300 y 500 palabras, un universitario quizá 1000 de manera habitual, no es que no conozca más, pero es el idioma que tiene para comunicarse, y que por lo menos el 10%, por lo menos 10%, en algunos casos más, especialmente los jóvenes, no los millennials, los centennials y los pandemials, hablan más del 10% de inglés, de palabras de inglés. WhatsApp, por decir una, o Google, o Facebook, son palabras que hemos hispanizado, pero que no son nativas de nuestra lengua. Y otras palabras que decimos de manera habitual, inclusive en nuestros trabajos, currículum. No es una palabra nativa española, sin embargo ya está hispanizada, currículo. Ítem. Nosotros decimos ítem, ¿cuál sería la mejor manera de decir en español? Código, quizás, ¿no? Y etcétera, ¿no? En este caso, hemos decidido, con criterio editorial que se ha seguido, intentar actualizar las palabras para que las palabras que utilicemos no sean sencillas en términos de que se usen en la calle, sino palabras más actuales. No quiere decir que se usen de manera súper habitual en la calle. Podríamos hablar con palabras como inaccesible. ¿Cuántos de nosotros utilizamos la palabra inaccesible para decirle algo lindo a nuestra esposa? ¿No? Estás inaccesible. Podríamos utilizarla para decirle tener un gesto bello con nuestra esposa, con nuestras hijas. Pero no la utilizamos a esa palabra. Bueno, cayó en desuso. Y ya Reino Unido en el 95 hizo el cambio a inmarchitable. Bueno, eso es lo que se busca, es actualizar las palabras teniendo este criterio de que sean palabras actuales que podamos tener en nuestra mente. También hemos trabajado y se ha trabajado de manera rigurosa con la onomástica. La onomástica son la ciencia de los nombres, que estudian los nombres y los nombres propios. Siguiendo lo ya probamos con las Sociedades Bíblicas Unidas para sus traducciones, como Dios habla hoy, lenguaje actual o algunas otras revisiones, los nombres propios de los personajes bíblicos se han actualizado al castellano más moderno que hablamos en América Latina. Teniendo en cuenta, y solamente por nombrar algunos ejemplos, podemos pensar en Magdalena, hay cacofonía y una H innecesaria para el español del presente. ¿Cómo ha salvado eso, Reina Valera contemporánea? Magdalena. Terminaba con M y ciertamente las más de 100 palabras que están en español que utilizamos, que terminan con M, son de idiomas no españoles. Y de hecho, terminar con M en español es mucho más difícil, no tiene que pensar para hacerlo bien, porque no estamos acostumbrados a terminar cerrado en la palabra en lugar de la N. Se pone Abraham. Mahanaim. Se puso Mahanaim. Capernaum. Se puso lo más parecido a la fonética hebrea que en griego, que es Cafarnaún, terminando con él y quitándole la Omicron que tiene, o la O en español que tiene el texto griego. Podríamos hablar de Isaí, que en el texto griego claramente siempre fue Yesé o Yesé, y nosotros estábamos muy acostumbrados a usar el Isaí para el padre de David, siempre hablando del Nuevo Testamento. También, cuando el lenguaje figurado no alcanza a comprenderse en el español, en el español, por supuesto, del siglo XXI, se buscan variantes poéticas, fieles, comprensibles y fluidas. O si se está valiente limpio en toda vuestra ciudad, dice Amós 4:6. Es un excelente versículo bíblico para una publicidad de Colino o de Colgate, ¿no? Valiente limpio. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso. No es que tenían los dientes muy bien cepillados, era que pasaban hambre. ¿Cómo dice una contemporánea? Les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Tener dientes limpios era la consecuencia de no morder, de no masticar. Bueno, ha querido figurar esto, el texto, y que sea mucho más comprensible. Cuando hablamos,
del tema de ni más ni menos que el nombre de Dios, el sacrosanto nombre de Dios, Jehová, que se cambió por Señor. ¿Por qué se sustituyó Jehová por Señor? Quizá la pregunta que ustedes tienen del otro lado de la pantalla. El hebreo más antiguo carecía de vocales escritas. Es interesante ver esto. Carecía de vocales escritas. Ningún idioma carece de vocales. Aunque sea de manera parecida, similar, un poco diferente, siempre hay vocalización. La A, la O, la E, la U, se dice de alguna manera, aunque a veces parecería que no tiene. El idioma hebreo no la tenía escrita. Los masoretas y los después inventaron el sistema de puntuación vocalizando el texto hebreo, y las consonantes, que en nuestro idioma se podría leerse Y, H, D, H, componen el nombre en el cual Dios se presentó a Moisés. Desde la Edad Media, en tiempo ya de los cristianos, las consonantes Y, H, D, H empezaron a leerse intercalándose las vocales, la E, O y A, que dio por resultado la forma latinizada de Jehová, de donde no viene nuestra palabra Jehová, sacándole la H final. Algunos claramente aciertan de que los judíos dejaron de pronunciarlo, y cuando se encontraron esas consonantes en el texto bíblico, pronunciaban Adonai o el Señor, como veremos en una próxima diapositiva. Algunos biblistas que uno consulta hablan de la probable, que tenía que ver con Adonai, y era la A o A, y la A primera, por una cuestión de eufemismo, se le cambió y se puso por E, porque la vocalización es más sencilla. Otros dicen que quizás la E tenía que ver con Elohim, pero nadie a ciencia cierta puede determinar por qué se vocalizó de esa manera. Bueno, acá podemos ver, ¿no? El tema de la pronunciación del tetragrama se perdió en el tiempo, y hoy se desconoce cómo debería pronunciarse correctamente. ¿Qué ha hecho la Reina Valera contemporánea para ser fiel con las ciencias bíblicas modernas, los descubrimientos de las ciencias bíblicas actuales? Sigue la corriente de Septuaginta del siglo III antes de Cristo, que era la en versión griega, hecha por judíos, ¿verdad? Judíos que no hablaban el hebreo, que hablaban el griego, y ellos decidieron en esta versión sustituir el tetragrama, las cuatro consonantes, que en alguna técnica se habla del ketik kere, que era dice esto el texto, pero debía leerse esto otro, Adonai, Elohim, o Hashem, o Yahweh, lo que estuviera en el texto. Decidieron cambiarlo por Kurios, que es la forma griega de hablar del Señor, de Dios, del Señor, del Todopoderoso. Y entonces, Reina Valera contemporánea, teniendo en cuenta esta técnica y además la decisión que habían tomado traductores del siglo III antes de Cristo, decidió seguir esta lectura y poner el Señor. Pero no solamente eso, sino que RBC se une a la mayoría de versiones modernas que usan la palabra Señor para referirse al santo nombre de Dios, que inclusive versiones judías modernas, hebreas, no traducen de ningún tipo. Dejan las cuatro consonantes sin poner nada, porque tampoco ellos saben cómo decirlo. Como dijimos, se intentó seguir este criterio editorial, el Adonai y el Señor, y entonces se ponía el Señor. Cuando estaba Elohim se pone Dios, etc. Ahora, aquí tienen un poquitito más visualmente lo que hablamos de la eufonía, de la A o A para Jehová, que venía de Adonai, y como la cuestión de vocalización era mucho más sencilla ponerla. Algunos dicen que probablemente sea por esta cuestión de eufonía o porque tomaron la E de Elohim. Y entonces quedó Jehová. Esto sucedió en la Edad Media, no sabemos exactamente cómo se construyó el nombre que tenemos al presente. Y otras maneras también de leer, de vocalizar el tetragrama
que hemos visto. ¿Cuáles son los atributos y beneficios que nos propone la Reina Valera contemporánea? Bueno, al usar el español clásico y moderno, trae como beneficio que la poesía, la narrativa del texto, provee un lenguaje idóneo para preparar sermones y prédicas. Además, es de gran utilidad para la lectura en el culto y especialmente en el servicio de toda la iglesia en sus diferentes facetas de acción, de la enseñanza y la predicación. Porque tiene un vocabulario actualizado, permite una clara comprensión de los pasajes bíblicos que resultan confusos, resultaron confusos y difíciles de comprender en el pasado. Cuando pensamos que el atributo de que se usó el texto crítico para hacer la cotejación, estamos respetando la lectura que hizo Reina Valera basado en Textus Receptus, aunque se señala al pie las diferencias notables en el texto y los manuscritos que hoy tenemos en día como reconocidos como más antiguos y por supuesto es de gran utilidad para el estudio del texto bíblico, para la predicación y la enseñanza. También la aplicación de la sintaxis del idioma original, del idioma español moderno, provee siempre naturalidad, y eso es lo que se busca, y fluidez del español que usamos hoy en América Latina, no que se usaba en el pasado o que se usaba en España, sino el español de América Latina del siglo XXI. Una traducción moderna de los nombres propios, la nomástica, como dijimos, que nos permite revisar la ortografía de los nombres propios, los cuales las sílabas y las consonantes forman una pronunciación más natural y más fluida en el español de América Latina. Finalmente, la puntuación mejorada adecua los signos de puntuación, tales como la interrogante, la admiración, las comas, le dan, por supuesto, esto más vida al texto y un tono agradable a su lectura. Además, hemos incorporado el último cambio que hizo la Real Academia Española, con lo cual tenemos la ortografía detrás. Es adecuado el lenguaje de la Reina Valera contemporánea para el culto y la preparación de versiones de sermones. Por supuesto, para los que amamos Reina Valera, sigue teniendo el mismo sabor. Pero la Reina Valera contemporánea lo que nos propone es estar en la misma versión de siempre, pero no en ella, disfrutar la lectura, tiene profundidad, tiene rigurosidad académica, tiene nuestra historia y la tradición, pero nos permite con las nuevas incorporaciones y el criterio editorial que se siguió, disfrutar de una Biblia para el siglo XXI. Vamos a seguir en la siguiente parte, para cumplir con el tiempo que hemos establecido con Marc. Marc, es una honra que estés con nosotros, una vez más te lo digo, ahora para todos los hermanos, un lingüista con enorme trayectoria en Perú y trabajando con pueblos originarios. Gracias por también darnos este tiempo y enseñarnos con ejemplos prácticos. Muy bien, muy buenas noches con todos. Sí, me llamo Marc en inglés, en castellano decimos Marcos, pero sí, y sí, estoy muy privilegiado de estar con ustedes esta noche. Muy buenos con todos en el nombre de Jesucristo. Sí, hemos trabajado por muchos años para la traducción de la Biblia en al quechua, algunas variedades de quechua en el Perú. Aquí tengo una Biblia que salió en el año 2019. Hemos preparado en 6 versiones, trabajando en grupo. Y ya, ahora vamos a hablar de enfocar más en qué es la fidelidad, porque todos queremos una traducción que es fiel. Entonces vamos a pensar un poco más profundo qué quiere decir una traducción fiel, qué es. Y tenemos algunos ejemplos. A ver, voy a compartir mi pantalla. Aquí. Ahora, ¿está bien? ¿Está lleno? ¿Está todo bien, no? Ok. Veo tendrías que tratar de abrirla toda.
Está como en modo edición, no presentación. Ok, ya. Yeah. Entonces puede ser que está aquí. Está en primary monitor. Voy a cambiar. Ya, yeah. Voy a compartir con otra presentación. Esto es importante. Vamos a hacer esto bien. Ahora, ¿cómo sale? Es mejor. Ahora perfecto, Mark. Ahora okay, perfecto. Bien. Gracias por avisarme. Sí. Ahora ya. Ahora vamos a hablar de tres características de la fidelidad en la traducción. Ya, la fidelidad. Primero, en nuestro caso, estoy hablando de mi experiencia en traducir la Biblia al quechua, ¿no? Entonces, para traducir la palabra de Dios al quechua, nuestra preocupación principal es producir, por supuesto, una traducción fiel al mensaje original. Entonces, para ello se toma en cuenta las tres características de una traducción fiel. Hay tres características principales. Y uno es que una traducción fiel es exacta, dos es clara y tres es natural. Ahora uno por uno. Es exacta. Una traducción exacta comunica el significado del mensaje original. O sea, no podemos cambiar, no podemos agregar ni omitir nada del significado de lo que dice su mensaje, ¿no? Para que la traducción sea exacta, entonces buscamos el significado mediante un estudio del texto original, en griego, hebreo y arameo. Después, una traducción fiel es clara y es comprensible. Clara quiere decir que comunica el mensaje original para que sea entendible. Si no es entendible, ¿para qué estamos traduciendo, no? Para el aire. No queremos que la palabra de Dios sea entendida. Así que si el original ha sido claro para los oyentes originales, la traducción también debe ser clara y comprensible para los oyentes. Y la tercera es una traducción natural, usa el lenguaje que la gente habla. ¿Qué quiere decir que es natural? Tal como el original fue escrito en un lenguaje natural, la traducción igualmente debe ser natural. Entonces, podemos como resumir y decir que si una traducción no es exacta, no es clara, no es natural, entonces no es fiel. La fidelidad comprende todo, no solamente nivel de palabras, pero nivel de significado. Tiene que ser exacto, tiene que ser clara para que la gente entienda. Tiene que ser natural, igual como el profeta Isaías o Jesús habló en una manera natural, como la gente habló de todos los días, también la traducción debe ser natural. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. En esta presentación examinaremos cómo la versión Reina Valera contemporánea de 2010, creo que voy a decir la RVC más corta, más fácil, cómo se preocupa por la fidelidad en la traducción. Pensando en la fidelidad, la RVC a veces no sigue las lenguas originales palabra por palabra, como hemos visto. Ahora vamos a ver más ejemplos. Pero en cambio, a veces hace ajustes para que la traducción sea fiel al sentido y a la naturalidad y a la claridad. Entonces, ¿qué tipos de ajustes? Bueno, primero, para mantener la fidelidad, la RVC a veces cambia el orden de las palabras. No tiene el orden igual como en el hebreo o griego. A veces omite palabras. A veces añade palabras.
a veces utiliza otras palabras más naturales y claras. Ahora, pienso que puede ser que algunos de ustedes están diciendo ¿cómo puede ser? ¿Está omitiendo palabras? ¿Está añadiendo palabras? ¿Cómo puede ser? Y todavía ser una traducción fiel. Entonces vamos a ver con ejemplos cómo puede ser. Ahora, el primer ejemplo es cambiando palabras. En Génesis 47:8, la RBC cambia palabras. ¿Para qué? Para que la traducción sea fiel al sentido, para que sea fiel a la claridad y para que sea fiel a la naturalidad del original. La RBC dice así: el faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años de vida tienes ya? Aquí tengo el análisis. Tengo por un lado aquí el hebreo. Estoy pensando que todos nosotros entendemos y hablamos hebreo, pero pongo ahí y pongo la glosa al lado. Kama quiere decir cuántos, y la Reina Valera contemporánea también dice cuántos. Después dice días de, años de, y la Reina Valera contemporánea dice años nomás, y tu vida, hija, dice la RBC, de vida tienes ya. Entonces, ¿qué vemos aquí? En vez de decir días de años de tu vida, que no es muy natural en el castellano, en hebreo sí, muy natural es, pero en castellano, la Reina Valera contemporánea cambia las palabras para que sea fiel al sentido, a la naturalidad y a la claridad del original. ¿Cuántos años de vida tienes ya? Muy natural. El sentido también, exacto. Ahora, no solamente eso, también añade palabras. Ejemplo viene de Isaías 17:14a. La RBC añade una palabra para que la traducción sea fiel. El versículo aquí habla de cómo en la noche Israel tendrá miedo por los ejércitos de muchas naciones que vienen para atacar. Pero al amanecer encontrará a sus enemigos muertos. Y la Reina Valera dice así: al caer la tarde habrá desconcierto, pero antes del amanecer el enemigo dejará de existir. Uy, qué alivio, qué bueno, ¿no? Mensaje de esperanza. Aquí tengo otra vez el hebreo y la glosa. Primera palabra, la glosa en castellano es y antes de, beterem en hebreo. La Reina Valera dice, Reina Valera contemporánea dice, pero antes, está bien. La mañana, boker, del amanecer. Y él no está, dice al fin en el hebreo, dejará de existir. Y tenemos aquí, no hay palabra en el hebreo, pero la RBC puso la palabra el enemigo. Así, añade el enemigo para hacer explícito quién ya no existirá. O sea, para que el significado sea exacto, claro y natural. Pero antes del amanecer, el enemigo dejará de existir. Entonces, a veces añade palabras, pero no solo por añadir nomás, sino para el mensaje. A veces, no solamente eso, a veces reordena y repite palabras. Ahora tengo ejemplo aquí de primero de Samuel 25:22, un poco más interesante todavía. Cambia, añade, reordena y repite palabras para mantener la fidelidad. Ahora, en este versículo, David está muy enojado. Está enojado con Nabal y deseando que Dios le castigue el peor de los castigos. Afirma que
su intención de matar a Navalny a los que están con él. La RBC, ahí David dice así, que Dios castigue a nuestros enemigos, y más aún, muy enojado. Pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades y a todos sus hombres le quitaré la vida. Ahora vamos a hacer el análisis de dónde viene la traducción. Tenemos aquí al lado izquierdo el hebreo. La glosa. Primera frase dice, así que haga Dios a enemigos de David y así que añada si lo dejo de todo que a él hasta la mañana, el que orina contra pared, ¿de qué está hablando? A ver, la Reina Valera contemporánea, ¿cómo tradujo? Que Dios castigue, es un deseo con emoción, ¿no? Entonces, en vez de así que haga Dios, dice que Dios castigue a enemigos de David. Bueno, David mismo está hablando, entonces no es natural en el castellano si David mismo dice a enemigos de David. Entonces, en castellano dice a nuestros enemigos. Y más aún, más para emoción y para que sea clara y natural. Pero entre hoy y mañana, en vez de decir hasta la mañana, utiliza un modismo, pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades, traduce con todas sus propiedades, y voy a destruir porque concuerda más con todas sus propiedades, en vez de decir si lo dejo, voy a destruir. Y a todos sus hombres, traduce con todos sus hombres para que la traducción sea clara y natural. En hebreo, cuando uno habla con enojo, con mucha emoción, uno puede hablar así, el que orina contra la pared, ya. Así David estaba hablando. Pero en castellano no es muy entendible así. Entonces la RBC respeta el castellano, respeta como Dios nos dio el idioma y entonces está traduciendo de manera como hablamos para que sea entendido. Ah, también repite, olvidé esto, les quitaré la vida, repite si lo dejo. Con las palabras, les quitaré la vida para concordar con todos sus hombres. Entonces tenemos, voy a destruir para propiedades y quitar la vida para hombres. Muy bien. Ahora, por su contexto, a veces cambia palabras por su contexto. Ahora veremos cuatro ejemplos, donde en cada versículo la RBC traduce la misma palabra hebrea, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Bueno, la palabra en hebreo es natsav, que básicamente significa pararse. La RBC hace también otros ajustes, pero vamos a enfocar ahora en cómo traduce natsav. En el primer versículo, la RBC traduce natsav como pararte, o párate, ¿no? Como párate. En Éxodo 7:15, Dios dice a Moisés, así que ve a hablar con el faraón por la mañana a la hora que él sale al río, párate en la orilla y enfréntate a él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces dice ya el significado básico de la palabra natsav y dice párate ahí. Está bien, no vamos a analizar así poniendo nomás. Ejemplo 2. En el segundo ejemplo, la RBC no traduce natsav como pararse, sino como presentarse. A ver. Depende del contexto, ¿no? Éxodo 34:2, Dios dice a Moisés, así que prepárate para mañana y sube temprano al monte Sinaí. Preséntate ante mí en la cumbre del monte. En vez de decir párate,
Bueno, puede ser parte, pero es un poco más natural, más como el contexto, más como el significado, decir preséntate. Entonces, ya, respetando la naturalidad del castellano, uso preséntate. Ejemplo número 3. Ahora, en el tercer ejemplo, la Reina Valera contemporánea no traduce Natsab como pararse ni como presentarse, sino otra manera. Ahora dice quedarse derecho como es. Ejemplo, Génesis 37:7. El joven José habla a sus hermanos. Así, resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Ya otra vez, puede ser y se paró, pero estaba bien, quedando, estaba derecho. Entonces ya para que la traducción sea más natural, más clara, más comprensible, la Reina Valera contemporánea tiene la libertad de hacerlo así. Y es una traducción fiel. Y el cuarto ejemplo. La RBC no traduce Natsab ni como pararse, ni como presentarse, ni como quedarse derecho, sino como los mortales. Los mortales. Ahora, eso no parece como pararse, ¿no? Vamos a ver. En Salmo 39:5 dice, tú me has dado una vida muy corta. Ante ti, mis años de vida no son nada. ¡Ay! Un simple soplo somos los mortales. Uf, esto sí merece un análisis. Es más interesante y más complicado. Vamos a hacer un análisis. Tengo aquí ya el hebreo y la glosa ya está llenado. He aquí, medidas de una mano diste mis días, dice en hebreo, ¿no? Literalmente, palabra por palabra. Y mi duración de vida como nada delante de ti, ciertamente todo vapor, todo hombre parándose. Ahora, si traducimos palabra por palabra, bueno, está bien, pero no es fiel al significado, porque no entendemos. No es claro, no es natural, no es como el castellano que hablamos. Entonces, ¿qué hace la Reina Valera contemporánea y por qué? Primero, omite he aquí, respetando la naturalidad del castellano. No hablamos mucho con he aquí ahora. Tú me has dado, en vez de medidas de una mano diste, tú me has dado una vida muy corta. En vez de decir medidas de una mano, que sería corta, ¿no? Dice de frente, una vida muy corta. Y cambia también el orden. B, C, D, en hebreo, A, C, D, B, ¿no? Cambiando el orden. Ya. Y ante ti, ya cambia el orden, pone G más arribita. Aquí mis años de vida, un poco más cambio de orden, en vez de decir mi duración de vida, mis años de vida, ¿no? Suena mejor. Como nada, no son nada, eso casi es igual. Ay, dice ay, en vez de ciertamente, bueno, pero casi es igual, en hebreo puede ser como ay también, ay, en hebreo es aj. Aj, en castellano no es aj, sino ay, para captar la emoción. Un simple soplo para todo vapor, para comunicar impermanencia, todo hombre parándose. Dice, somos los mortales en vez de todo hombre parándose, para que la traducción sea fiel. ¿A qué? Al sentido, para que entendamos, para que sea entendible, natural y claro. Muy interesante. A veces los ajustes que hace, ¿no? Ahora tenemos resumen. La tarea de la traducción exige, no es opcional. El pobre traductor tiene que hacer ajustes así.
es obligatorio. A veces tiene que cambiar el orden de palabras, tiene que omitir palabras con mucho temor, tenemos que a veces añadir palabras también con miedo, pero y utilizar otras palabras más naturales y claras, pero ¿para qué? No solo para añadir y omitir, sino para que la traducción sea fiel al sentido, claridad y naturalidad del original. O sea, estamos buscando la fidelidad. Ahora, es cierto que algunas traducciones hacen más ajustes que otras traducciones. Y tenemos una riqueza de castellanos, algunas con más ajustes, algunas con menos ajustes. Es una riqueza para que podamos entender de una otra manera qué es el mensaje de la palabra de Dios. Y el traductor decide cuántos ajustes hacer pensando en por lo menos dos preguntas. ¿A quiénes está dirigida la traducción? ¿Está dirigida para los que no tienen mucha educación, no tienen mucha oportunidad de estudiar, o los que han estudiado bastante, o los intermedios? ¿A quiénes? ¿Qué grado de claridad y naturalidad deseamos? Bueno, pero surge una pregunta. Una pregunta un poco fuerte para el traductor. Como la traducción bíblica trata de la santa palabra de Dios, inspirada, inerrante, el traductor tiene que entender cómo Apocalipsis 22, 18, 19 aplica al trabajo. Así dice: yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y quien quite algo de las palabras de ese libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, de la santa ciudad, de lo que está descrito en este libro. ¡Wow! Ahora hemos visto que para traducir la palabra de Dios fielmente al castellano, o al quechua, o a cualquier otro idioma, a veces es necesario cambiar, añadir, aún quitar. Entonces tenemos preguntas. Si la traducción requiere que añadamos, saquemos y cambiemos palabras, tal vez no debemos traducir. ¿Debemos traducir la palabra de Dios o no? Porque estamos cambiando. Y si las traducimos, ¿Qué pasa? ¿Estamos tal vez en peligro de sufrir las plagas que están escritas en el libro de Apocalipsis? Cada traductor tiene que pensar bien. Bueno, encontramos la respuesta en San Mateo 28, en la Gran Comisión. Dice aquí, es fuerte, es un mandato de nuestro Señor. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Bueno, ¿cómo vamos a enseñar a todas las naciones si les hablamos en un idioma que no conocen? Y aquí tenemos un mandato bien, bien claro. ¿Cómo vamos a enseñarles todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado? Todo, todo. No solamente algunas más favoritos, sino todo, si no las traducimos en su lenguaje. La Gran Comisión es tan clara y urgente que podemos decir con toda seguridad que sí, podemos. Y no solamente podemos, debemos traducir la palabra de Dios para todas las naciones y todas las lenguas. Así que, ¿cómo podemos entender Apocalipsis 22? No nos prohíbe cambiar palabras, sino que nos prohíbe cambiar el mensaje de las palabras. Eso sí, no debemos añadir nada al mensaje, ni quitar nada del mensaje. Así dice ahí. Pero también, no solo para los traductores. Cuando predicamos, igual. Cuando enseñamos, igual, no debemos sacar ni añadir nada.
Todos tenemos que preocuparnos de comunicar el mensaje de una manera fiel. Y para que sea fiel, tenemos que comunicar otra vez. Estoy diciendo la misma cosa una y otra vez, de una manera exacta, de una manera clara y natural. Que Dios nos ayude a ser fieles mensajeros suyos, comunicando de una manera que sea fiel al significado, naturalidad y a la claridad del original. Que todo sea para su gloria, tanto aquí en la tierra como también en los cielos. Amén. Y así es la presentación. Gracias. Eduardo, es tu tiempo. Okay. Ya, ahora me toca a Eduardo. Gracias. Sí, verdad que me he quedado un poco en silencio. Pensaba que entraba otro compañero, pero me quedo sorprendido en realidad. Tengo que ser bien sincero. Creo que hoy día, personalmente lo digo, y sé que casi los 182 personas acá conectadas se están llevando la misma sorpresa, porque a veces tenemos un texto a la mano y como mira Delfín la que tengo, no sé si se llega a ver, las multiversiones, ¿no? Eso nos tiene que ayudar en realidad a lo que Mar ha repetido mucho, ¿no? Exacta, clara y precisa. Voy a hacer una pregunta para cada uno y seguro cierro con una tercera pregunta para a ver si nos contestan una parte cada uno de ustedes. Delfín, tú en tu presentación nos has presentado, hay una cronología, ¿no? De cómo este texto se va revisando en el tiempo, ¿no? Desde la del oso, ¿no? Por ahí hay algunos que tenemos una oportunidad de tenerla, en Sociedad Bíblica se venden esas Biblias, así que sería bueno tenerla para ver cómo es la traducción, y cómo ha habido el avance no solamente en buscar esa traducción exacta, fiel, natural, sino más bien tú tocaste un tema que me gustaría que lo amplíes o seamos un poco más precisos sobre el tema del textus receptus. ¿No? Mucha gente en el día de hoy, Delfín, ¿no?, dice que en este último tiempo, en el siglo XXI, ya un poco más y ya hablamos de un mundo negro, ¿no? De mucho pecado y que la palabra se cambia y que hay un montón de versiones, ¿no? Y que hay tantas versiones, han habido tantos cambios en los versículos. ¿Y esto qué se debe? ¿Es al trabajo de lo que Mar nos ha explicado al detalle? ¿O es prácticamente a toda esa cronología que tú nos has ido detallando de manera rápida, Delfín, asociado al tiempo y asociado a los textos que se van encontrando en el caminar de la humanidad día a día? ¿Se ha cambiado? ¿Se sigue siendo fiel? ¿Qué nos podrías decir del fin al respecto? Dos cosas. Primero, el tema del texto, de la historia del texto. Como dijimos, Erasmo de Rotterdam accedió a los mejores manuscritos que tenía en la época, siglo XVI, principio del siglo XVI, se edita en 1516, hace la impresión de su Nuevo Testamento, era lo mejor que poseía al momento de los manuscritos en griego, intentando tener un manuscrito que además él lo comenta al lado, al texto griego, y era lo mejor que había, pero se encuentra con una dificultad, especialmente los que hacen ciencias bíblicas, cuentan de que Erasmo de Rotterdam, los finales, capítulos finales de Apocalipsis, no tenía el texto griego, y hace lo que se llama una retrotraducción del latín al griego, y así completa lo que se llamó, hasta el presente, textus receptus, que viene del latín y que en español sería algo así como texto que recibimos. Ese es el texto que recibimos. Él utilizó los mejores manuscritos que tenía en la época, pero el mundo evolucionó, la ciencia, la técnica, la tecnología, pero también hubo cambios políticos y geográficos en las últimas décadas y especialmente a mediados del siglo XX,
que permitió acceder a lugares, a tierras bíblicas, donde había cientos de manuscritos, y durante todo el siglo XX se desarrolló lo que se llama el texto crítico, que esto que señalábamos, que son manuscritos griegos, más de 3.000 ya, que databan de tiempos, inclusive hay uno de Juan que es del año 124 después de Cristo, no es todo el Evangelio de Juan, sino un fragmento, pero que datan de muchos años, cientos de años antes de lo que tenía Erasmo de Rotterdam. Por lo tanto, digamos, la apreciación es más cercano a los originales, más fiel, es como lo que jugamos en nuestros países al teléfono descompuesto, al teléfono roto. Si yo tengo 100 personas e inicio con una frase al comenzar, al terminar esa frase será completamente diferente porque, como más bien decía vos, a veces se quita, pero cuando vos estás trabajando sobre un texto físico, cuando es oralidad, esto tiene grandes dificultades, y pasado el tiempo peor, en este caso habían pasado siglos, por tanto, más cercano a los originales, mejor. Eso en cuanto al tema de textus receptus, texto crítico, ¿por qué Reina Valera Contemporánea traduce, sigue el textus receptus, porque tiene que ser fiel a lo que usó Reina Valera, pero a la vez coteja con texto crítico porque tiene a la mano mejores herramientas al presente para hacer la parte comparativa, no elimina versículos. Ahora, cuando hay otras versiones que eliminan versículos y rápidamente somos condenatorios porque hacemos una comparación desde el español con la versión que tenemos, sin saber nada de variante textual, no somos a veces correctos o no tenemos un juicio justo sobre el tema. Porque algunas traducciones, para hablar de las de la Sociability, no de otras editoriales, sino hablamos de la organización que más traduce en el mundo y que más traducciones tiene al español, por decir, lenguaje actual o Dios habla hoy, deciden los traductores al presente tomar el mejor texto o el texto que se cree más fiel a los lo que fue los originales y toma las variantes que añaden los manuscritos más antiguos. Por eso la gente dice, uy, le quitó el amén la carta de Pablo. Bueno, en los manuscritos que se siguen no está el amén. Uy, le sacaron 1 Juan 5, 7. Bueno, el manuscrito del texto crítico no lo tiene. Pero en las Biblias de estudio, ya sea en esas ediciones o en este caso Reina Valera Contemporánea, pone el corchete o añade la nota. Espero haber sido claro, Eduardo, en la respuesta. No sé si Mark quiere agregar algo más, ¿no? Pero desde mí creo que, aparte por el tiempo que estamos jugados con el tiempo. Sí, no, en fin, ¿verdad? Que lo has detallado y vamos precisando. Bueno, acá va una pregunta para Mark. Ahí en su exposición, he entendido ese espíritu. Acá en Perú decimos como que pareciera que el traductor está entre la espada y la pared. No tiene, ¿verdad, Mark? Creo que ese es el espíritu que creo que nos has querido transmitir, ¿no? Y espero que todos los participantes, por lo menos de mi parte, poder entender el trabajo de la traducción. Porque creemos que la traducción es copiar el texto, poner Google Translation, ¿y para qué? ¿Para qué más, verdad? Creo que hoy día nos has detallado y con ese temor del Señor, creo que lo has expresado de una manera clara, precisa, y que seamos respetuosos cuando tengamos una traducción al frente. Porque detrás de ella, en este caso te estamos viendo a ti, Mar, tú trabajas en el Instituto Lingüístico de Verano, ahí hay un trabajo profundo. Ahorita tú nos estás diciendo que has presentado una Biblia, 2019, si no me equivoco, se ha publicado 2020. Este trabajo es, pero inmenso, ¿no? Y quiero que nos detalles un poquito esa labor. Ahorita tú nos has expresado el tema del hebreo, cómo se arma y cómo tu persona, el equipo, quiere que esta traducción sea exacta, clara y natural. ¿Y respetando qué? Su significado. Respetando esa comunicación. La Biblia es palabra de Dios que da vida.
Y creo que en esa traducción, en ese mensaje de vida, tengo que utilizar un lenguaje que le hable al que lo está leyendo. Quiero que nos cuentes acá un poquito, nos hacen la pregunta, el tema de las añadiduras, por qué a veces las traducciones cambian, o por qué a veces cambiamos los elementos, ¿no? En el Medio Oriente podemos, si conocemos o por lo menos hemos leído, la geografía es totalmente diferente, el clima es totalmente diferente, llueve menos, más desierto, por lo menos acá en Perú, ¿no? Decimos que estamos en el paraíso, ¿no? Hay abundancia, llueve mucho, mucha tierra fértil, pero ¿cómo entrar a ese trabajo del mundo semántico? ¿Cómo es el trabajo en una traducción, ¿no? Para poder hacer ese desglose que tú nos has enseñado, Mark, para que esto sea fiel a esta palabra de Dios y que yo de manera confiada me pueda acercar al texto y poder tener esa confianza de tener un significado exacto o por lo menos palabras que me puedan comunicar a mí. No sé cómo nos podrías ahí contar este trabajo, Mark, que haces tú en el Instituto Lingüístico de Verano. Bueno, una pregunta grande. Sí. Pero bueno, para decir algunas cositas, ¿no? Bueno, la primera cosa es que tenemos que estar, tenemos que depender en Dios. Siempre tenemos que apoyar todo en la oración y sí, pidiendo cada día que Dios nos ayude, que nos dé conocimiento, entendimiento. Y no solamente nosotros como traductores trabajamos en grupo, yo no, sino con nativo hablantes, quechua hablantes, pero también hay muchos que nos apoyaron y todavía nos apoyan en la oración, que nos apoyan con sus ofrendas, que nos apoyan en la oración, que nos apoyan de muchas maneras emocionalmente, espiritualmente. Entonces es un trabajo de toda la iglesia, no solamente de un hombre que está traduciendo un grupo. Es la primera cosa, que recurrimos a Dios y le pedimos su ayuda por el Espíritu cada día. Entonces también tenemos que cuidarnos nuestra vida espiritual. Como traductores tenemos que estar bien en la palabra, no solamente como una tarea académica, sino son palabras de vida. Son palabras de salvación, palabras de Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestra propia vida espiritual. Y también es otra cosa es que tenemos que tener paciencia. Porque muchas veces no encontramos una solución de una vez. Y no podemos dejarlo en blanco tampoco. Pero entonces ya ponemos lo mejor que podemos, lo mejor que encontramos y después seguir adelante. Después de un año, dos años, ya tenemos un poco más de experiencia, regresamos otra vez. Y después ya seguimos, entonces estamos siempre revisando. La traducción siempre pasa por etapas. Primero es un trabajo exegético. Yo estuve más encargado en eso. Y trabajé con un grupo de tres o a veces cuatro, un grupo más pequeño para tener una traducción fuente. Después tuvimos un programa, una serie de programas de la computadora para hacer la transferencia lingüística del texto fuente en quechua a las otras variedades de quechua. Entonces, es un trabajo muy interesante, pero enseñamos a la computadora desde esta palabra, esta palabra, para tal variedad de quechua. O en vez de decir en este orden, hay que cambiar este orden. O en vez de tener tales sufijos, otros sufijos, en otro orden. Y hay que enseñar a la computadora a hacer todo. Ya pasamos el texto fuente por la computadora y después nos reunimos todos como un grupo de como 10 o 12. Y trabajamos cada uno en su computadora, trabajamos en grupo, explicamos. Y hemos visto también las sociedades bíblicas preparó
han preparado una serie de videos para ayudar a los traductores con la cultura, la geografía y el lenguaje y todo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hemos aprendido mucho con los videos de cómo cernir el trigo allí, que es diferente que en la Sierra del Perú, cómo es los pozos de agua, cómo hacer el vino, cómo hacer muchas cosas que es diferente. También fui a Israel una vez con otro grupo de traductores. Vimos en Primero de Samuel, habla de cumbre de una, no es cumbre, el pase. Bueno, en Perú siempre hay pases por la sierra, más arriba hay pases por donde pasamos por Ticlio, por ejemplo. Pero ahí el pase ha sido abajo, pasando una quebrada. Y bueno, no hemos sabido, hemos traducido totalmente erróneo ahí. Y comentarios a veces no hablan de eso. Y entonces, a veces, yendo ahí, mirando cómo es Kidrón, cómo es Jerusalén, cómo es eso y otro, cómo es Galilea, donde está encima del valle, ahí todo, donde quisieron empujar a Jesús por abajo y todo. Eso nos ayuda. También tenemos muchas otras ayudas para traductores, especiales para traductores, que preparamos y que tenemos acceso a muchos comentarios que nos dan gratis muchos para que podamos hacer la traducción. Uy, hay tantas cosas. Y otra cosa más, que siempre después de hacer lo mejor que podemos, leemos y hacer lo que decimos la tarea de la comprobación para comprobar cómo se entiende. Y eso hacemos con una persona que no ha trabajado en la traducción. Leemos no oración, no versículo por versículo, sino párrafo por párrafo o sección por sección para ver si entiende lo principal. Porque a veces tenemos las palabras correctas y todo ahí, pero no tiene hilación, no está conectado bien, porque en Quechua conectamos todo de manera diferente que en hebreo y en griego. Tenemos que respetar cómo pasa el hilo del texto. Y eso también nos hace, tenemos muchas revelaciones de cómo es la traducción. Tenemos que ajustar la otra vez. Bueno, es una pregunta muy grande y hay muchas cosas porque trabajamos por muchos años, ¿no? Pero tenemos mucha ayuda y mucha oración y dependemos después de todo en Dios y su ayuda. Bueno, Delfín, Mar, muchísimas gracias, ¿no? De manera rápida hemos visto en el tiempo cómo va siendo el trabajo y hemos escuchado en Mar ese trabajo, ¿no?, minucioso que se va haciendo en la traducción, ¿no? Solamente podría terminar este tiempo decir que acerquémonos confiadamente a esta traducción de la RBC, que es exacta, clara y natural. Muchísimas gracias. Amén. Te doy el pase a Abraham para lo que continúe. Muchas gracias, Eduardo, profesor Delfín, profesor Mark. Sin lugar a dudas, nos dejan mucha tarea y mucho, mucho que pensar para este fin de semana y algunos más. Todo un ejercicio de reflexión crítica, pero a la vez reflexión práctica respecto a las aportaciones de esta revisión, que definitivamente vino a sentar las bases para un nuevo modelo de traducción y de revisión. Vamos a anunciar, si me ayudas, por favor, Ronald, nada más recordar rápidamente los diplomados que están por empezar el 21 de enero, los dos. El primero en Antiguo Testamento, con 6 módulos, el segundo en Educación Cristiana. Les invitamos a que se acerquen a la Sociedad Bíblica de cada país para recibir mayores informes. Ambos inician el 21 de enero del próximo año, si el Señor nos permite. Vamos también a anunciar a los ganadores de los webinars, del webinar de esta semana. Les recordamos que las personas que mencionemos
por favor, igual se deben de comunicar a la sociedad bíblica de su país para indicar que fueron bendecidos con este premio, con este recurso bíblico, y ya en cada país se les indicará con mucho gusto cómo recibir el premio. De Perú, en esta semana tenemos a Abigail Ángeles, en Ecuador a Jesús David Ushka, en Guatemala a Víctor Ical, en Colombia a Luis Carvajal, en Bolivia a Pedro Gutiérrez Paco y en México a Florencio Ronquillo. Por favor, comuníquense a la sociedad bíblica de cada país. Y queremos anunciar también el webinar de la próxima semana. Si me ayudas, por favor, ahí, Ronald, con el banner. El primer webinar ya de diciembre, el último mes del año, viernes 2 de diciembre. En la parte de abajo aparecen los horarios de cada país. Va a ser impartido por el profesor Iván Ruiz sobre Zaqueo y su experiencia como un llamado radical. Viernes 2 de diciembre, los horarios los pueden ver en la parte de abajo. Igual a través de las redes sociales de cada una de las sociedades bíblicas, les estaremos haciendo llegar la información. Y por último, queremos concluir esta jornada especialmente reflexiva, uniéndonos en oración como un solo cuerpo, en una sola fe. Muchos países, muchos participantes, creo que no hay mejor manera de cerrar que precisamente invocando unidos para que el mundo pueda ver que Él nos envió esta actividad. Oramos, por favor. Te damos gracias, buen Señor, tu misericordia nos tiene reunidos, Señor, invocando tu nombre a través de este dispositivo, Padre, reconociendo tu señorío en cada proyecto de la SBU, en cada revisión, en cada traducción, en cada esfuerzo, Señor, por bendecir a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que han participado, por los ministerios que impulsan detrás de cada uno de ellos el conocimiento de tu palabra, Señor. No tenemos otro objetivo que no sea el que te conozcan a ti, Padre, el que tu nombre sea invocado y que tu iglesia, Señor, tenga la capacidad y esté preparada para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que nos demanda una razón de la esperanza que hay en nosotros. Te damos gracias por el profesor Delfín, por el profesor Mark. Bendice sus vidas, bendice este fin de semana, Señor. Permite, Dios, que tengamos el privilegio de ser luz en cada una de nuestras comunidades. En Cristo Jesús, glorificamos tu nombre. Amén. Y ya por último, hermanos, queremos saludarles. Les invitamos, por favor, a que abran ahí sus cámaras, sus micrófonos. Si quieren, por favor, ahí dar un saludo, alguna señal. Nos gustaría escucharles. Ya con esto terminamos. Por favor, abran cámaras y micrófonos y que el Señor les bendiga. Gracias, Marx. Buenas noches. Excelente. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Marx. Gracias. 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 Gracias.